¿Cómo recuperar tu dispositivo Samsung por bloqueo de pago? En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo recuperarlo sin costo. Recomendación: ver el video tutorial paso a paso hasta el final. Bueno, como podemos ver, ya el dispositivo está totalmente bloqueado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar lo que es una herramienta y también lo que es una imagen. Esta es la imagen que vamos a utilizar en este video tutorial. Y esta es la herramienta. Bueno, ¿de dónde vamos a poderla descargar? Ya le vamos a explicar en breve. Lo primero que vamos a hacer es irnos lo que es al navegador y vamos a escribir Davicell. Escribimos Davicell, nos llevaría aquí a este apartado. Vamos a seleccionar la primera opción, seleccionamos y nos llevaría lo que es a la página oficial. Ya estando aquí en la página oficial, vamos a ir hasta la siguiente entrada. Vamos a buscar la última entrada, le damos aquí donde dice ver más y aquí vamos a encontrar esta opción que dice apps Davicell. Vamos a seleccionar esa opción. Luego de haberla seleccionado, nos llevaría a este otro apartado. Ahora vamos a buscar lo que es el código QR y ahora vamos a encontrar esta opción que dice quitar cache locker gratis. Vamos a darle clic aquí donde vamos a poder encontrar lo que es tanto la herramienta, tanto el código QR. Bueno, ya que el dispositivo haya reiniciado, tiene que tener la cuenta eliminada. Vamos a conectar el dispositivo, lo conectamos rápidamente, sin perder tiempo, tocamos varias veces la pantalla hasta que nos habilite este código QR. Ahora vamos a escanear el código, pero tiene que ser rápido antes que salga el bloqueo. Vamos a escanear este código, vamos a escanearlo, listo. Luego que lo escaneemos por completo, nos vamos a conectar a las redes de Wi-Fi. Tenemos que hacer este proceso lo más rápido antes que se vuelva a conectar, antes que vuelva a salir el bloqueo. Vamos a esperar unos segundos. Bueno, ahora nos llevaría lo que es a este apartado, le vamos a dar en siguiente. Vamos a quitar el código QR. La segunda herramienta le vamos a dar donde dice donde está la R, para que salga conectado el dispositivo. Ahora esperamos y nos llevaría lo que es a este apartado. Este código QR que le hemos dejado y lo hemos ensayado pertenece de una herramienta de pago, pero aquí lo vamos a hacer totalmente sin costo. Le damos en siguiente, esperamos unos segundos más. Ahora nos llevaría a este otro apartado. Esperar, le damos en siguiente, listo. Vamos a esperar otros segundos más. Cuando ya suene aquí, te va a salir la depuración. Esta depuración te saldría, te vas a dar ahora aquí en permitir. Aquí los habilite, le das en permitir, listo. Ya le hemos dado esos permisos. Ahora lo que vamos a hacer es irnos lo que es a la tercera opción aquí. Y esto le vamos a dar aquí donde dice aceptar. Y aquí va a ser todo el proceso de herramienta. Como pueden ver, ya está cargando. Aquí está cargando la herramienta. Vamos a esperar que cargue por completo. Por eso es recomendable siempre ver el video tutorial paso a paso. No vamos a tocar nada, vamos a dejarlo así. Dejemos que la herramienta. Ahora le vamos a dar aquí donde dice esperar. Vamos a dar clic. Esperar que el programa haga todo su proceso. Le damos nuevamente en esperar. Está haciendo, ahora se va a reiniciar. Ahora nuestro dispositivo automáticamente se reiniciaría, ya dándonos acceso a nuestro dispositivo. Ya que ha reiniciado, ya podemos desconectarlo. Ya podemos desconectarlo. Vamos a configurarlo rápidamente. Retirarla, le damos en omitir para hacer este proceso más rápido. Vamos a aceptar, le damos en omitir nuevamente, saltar de todas formas. Vamos a esperar y como pueden ver ya hemos iniciado nuestro dispositivo. Vamos a esperar unos segundos para que puedan ver que ya la herramienta no va a salir. Tenemos esta aquí activada. Ya si te sale y te tienes esta activada.